Muy buenas tardes, comunidad. ¿Qué tal estáis? Cazado Fidel Albiac en Alosno, Huelva. Sabéis que Alosno es la ciudad natal donde nació Pedro Carrasco. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros los que no estáis suscritos a este canal, ¿no? Pues sí. Hoy la ciudad de Alosno, en el municipio de Alosno, ha estado Fidel Albiac en el día de ayer. Y hoy yo he visto la noticia. Y resulta que Fidel Albiac ha estado en Alosno sin Rocío Carrasco. ¡Qué casualidad, oye! Después de que salió el otro día el bombazo de Alba Carrillo, ahora Fidel Albiac es visto en Alosno, donde nació Pedro Carrasco, sin Rocío Carrasco. Qué casualidad, ¿no? ¿A vosotros no os suena todo esto un poquito así, un poquito turbio, no? Mirad, os voy a pasar a leer la información que ha publicado el Ayuntamiento de Alosno, que no son cosas de invenciones de Juanca. En la mañana de hoy hemos recibido en nuestro pueblo la visita de Fidel Albiac. Al ver las calles tan bonitas, engalanadas, una gran labor realizada por las mujeres alosneras y gustarle mucho, se le ha hecho entrega de uno de los aros de crochet como recuerdo junto al alcalde Francisco José Suero Toranjo. Esto lo ha publicado el Ayuntamiento de Alosno. Y digo yo, una pregunta que yo lanzo ahí, ¿por qué no estaba Rocío Carrasco? ¿A vosotros no suena todo esto raro que Fidel Albiac, que siempre se les ve juntos y se va a un acto? ¿Sabéis que Rocío Carrasco no se separa ni un ápice de Fidel Albiac? Pero en esta ocasión en Alosno se le ha visto sin Fidel. ¡Qué casualidad! Como decía al principio del vídeo, que Fidel Albiac está siendo pretendido por Alba Carrillo. Eso sabéis que es una realidad como un templo. La misma Alba Carrillo le dijo a Rocío Carrasco que se lo prestara. Y le dijo Rocío Carrasco, no vaya a ser que resulte ser que es que ya se han ido los dos a la fuga. Esto ya lo digo en plan irónico, no vaya a ser que se hayan ido los dos a la fuga y Rocío se ha quedado descompuesta, sin marido y sin novio. Así tal cual. Por cierto, para los que no lo sepáis, cambiando un poquito de tema, hemos estado unos días en Almuñeca, en la costa de Granada. Hoy ya, pues volvemos para la casa, vamos a estar allí todavía los dos juntos hasta el domingo. Y ya el domingo se me va mi bebé precioso para Alemania. Comunidad, os deseo que paséis un bonito día, que lo sigáis estando lo mejor posible. Y la noticia bomba, Fidel Albiac, cazado en Alosno sin Rocío Carrasco. Suscribiros, comentad, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.